No me sorprende nada según la trayectoria que viene siguiendo. Y además, como ahora es una moda esa, impuesta desde las universidades muchas veces americanas, el arremeter contra la conquista española, y ahí hemos visto cómo han derribado estatuas de Colón, de Fray Junípero Serra y compañía, pues realmente me parece que ha seguido un poco esa corriente. Yo entiendo que el Papa actual debía pedir perdón por lo que él considera que ha podido, diríamos, equivocarse en su pontificado o decir algunas barbaridades que han sido respondidas por muchos católicos inclusive, ¿no? Yo creo que el perdón tenemos que pedirlo pues a la gente de nuestra época, tenemos que pedir perdón a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, a todos, pero yo ya pedir perdón por lo que hizo Cortés o por lo que hicieron Carlos V y compañía en el siglo XVI, pues me parece una solemne barbaridad y una solemne tontería. Y además, aparte de eso, habría que recordarle al Papa, o habrá que recordarle a quien sea, sobre todo habría que decir al Papa que se asesore por historiadores, o sea, que no salga un poco exabrupto o de su propio corazón esa idea de pedir perdón, sino que se asesore de historiadores para ver las luces y las sombras, pero también las luces de la conquista de México. Yo recuerdo una frase que dijo Hugh Thomas, que es la siguiente, que los indios se enfrentaron entre sí y se sublevaron en beneficio de España, porque como sabemos todos, Cortés se sirvió de las divisiones entre las distintas tribus y distintas etnias mexicanas, pues para dominar con 300 hombres pues todo un inmenso territorio, y que efectivamente lo que vino después de estos enfrentamientos y de estos sacrificios humanos que tenían los aztecas, pues es muchísimo mejor. Entonces yo creo que el Papa podía recordar en estos momentos, y nos conviene hacerlo en estos momentos de liquidez intelectual, en estos momentos de espanto y de levedad del ser, debíamos recordar, por ejemplo, lo que dice un gran escritor mexicano, que es que realmente es una de las figuras más grandes, Carlos Fuentes, no lo he dicho, Carlos Fuentes, que dice que es una de las figuras más grandes del Renacimiento, Hernán Cortés, y que gracias a él entra no solo el idioma, sino que entra una gran cultura y entran los grandes escritores españoles. Y luego, sobre todo, una cosa que es clara y que debo manifestar. España es la primera potencia colonial que introduce en poquísimos años las universidades. Y eso es un fenómeno muy español. Mire, la Universidad de Santo Domingo es 100 años antes de la primera universidad que establecen los ingleses en el territorio del norte, de la prestigiosa Universidad de Harvard, 100 años antes. Y ya en el siglo XVI, los españoles han creado y han fundado 6 universidades en el continente americano. Y al mismo tiempo, yo diría, y le podría recordarle también al Papa, que ya en la época de Cortés y en la época de la colonización americana, pues ya se hace la primera crítica, ya un intento de reflexión, como no ha hecho ningún otro país. Y entonces ya, pues ya estamos un poco hartitos de que seamos los españoles los que tengamos que pagar todas esas grandes quiebras y todos esos grandes elementos de distorsión que ciertamente no nos pertenecen. Mire, le voy a poner un ejemplo. Pues no sé, el Papa, ya que vive en Roma, pues puede pedir perdón porque la maravillosa cultura romana, de la cual estamos orgullosos, porque nosotros somos romanos, somos hijos de Roma, tenía la esclavitud. Entonces no vamos a despreciar toda la gran cultura grecolatina, porque existían instituciones ominosas, sobre todo a la altura del siglo XXI, como la esclavitud. No vamos a estar toda la vida pidiendo perdón, sino hagamos un esfuerzo de recuperar pues lo que hay bueno en eso. Y al mismo tiempo, pues podríamos decir
que ya hubo críticas a esa colonización y que Bartolomé de las Casas pues también significó ese intento de enderezar algo, bueno, desde un criterio muy subjetivo, puesto que, como saben ustedes, intentó cambiar a los indios por negros, ¿no? O sea que realmente lo que sí quiero decir es que ya desde 1512 las leyes de Burgos, las distintas juntas en la época de Carlos V, los distintos planteamientos. Pero ¿qué nos van a decir ahora? Si España es la gran potencia que a través de la Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria, de Padre Suárez, de Melchor Cano, etcétera, se están preocupando por la vida de los indios. ¿Cómo vamos ahora nosotros a no enorgullecernos si probablemente es España la única gran potencia que crea y fomenta el mestizaje? Cosa que, recordémoslo, no lo hacen ni los ingleses ni los franceses. Y en este sentido, que ahora tengamos que estar pidiendo perdón a México con motivo de su centenario, pues me da muchísima pena, porque ya enseguida hay escritoras mexicanas como Sor Juana Inés de la Cruz, que efectivamente están demostrando ya el impacto de nuestro maravilloso idioma. Pero ¿por qué no hablamos de las grandes conquistas? ¿Por qué no hablamos de los grandes hechos civilizatorios que España, a través de la Iglesia y de sus prohombres, ha introducido en América? En buena medida el Papa ha podido ser víctima de esa leyenda negra que tanto daño nos ha hecho y nos está haciendo, porque ciertamente muchas veces las visiones que los españoles tenemos de nuestra historia son herederas de esa visión trágica y muy deleteria de nuestro pasado, como digo, con claroscuros, pero un pasado importantísimo y que es muy importante para el desarrollo de la humanidad. Es decir, por ejemplo, ya que hablamos de la Escuela de Salamanca, yo suelo decir que no hay escuela en el mundo tan importante como ella, y que había que remontarse a la Academia de Platón para ver algo tan importante en la línea de los derechos humanos, de los derechos de gente, del derecho internacional, de decirle al rey, y ahí tenemos a Juan de Mariana, que tiene que servir siempre pensando en el bien común, en el bien de la comunidad, que el propio Juan de Mariana, que denunciaba las corrupciones de la época de Lerma. Todos estos grandes hallazgos que tienen una raíz cristiana, yo pienso que debían ser manifestados y dichos por el Papa, y no entrar en esa dinámica que en buena medida yo creo que da armas a nuestros enemigos, porque nosotros parece que no hemos hecho nada bueno, sino muchísimas cosas malas que ahora tristemente nos las pueden echar en cara desde otros territorios no católicos. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sin más. Poco más puedo decir.